Thank you, because you are here. You are very on time. And let's start with our class. Our aim in mind of today is this. Is for weekly reading. Oh, wait a minute. Is for weekly reading. And the aim in mind of today is make inference about the story. What story? And you know the story is Charlie's family trip. You already know it, but we are going to play a game. Do you want to play a game first? Yes or not? Yes. Okay. The game is Pictionary. Pictionary is the name of the game. But what is Pictionary, teacher? Oh, by chat, I am going to select one boy and one girl. I am in by chat, only one. No, Pictionary. Les voy a seleccionar a una niña y a un niño. Pero yo le voy a decir una palabra por privado en el chat que nadie más va a poder ver. Y esa solamente, esa personita va a poder pintar en la pantalla. Si alguien más lo pinta, está hecho para su equipo. Entonces, nosotros, todos los demás deben adivinar qué es lo que está dibujando. Si es, si es su compañera, por ejemplo, May, un ejemplo. Si May está dibujando algo, solo las niñas deben de adivinar qué está dibujando. ¿Cómo lo vamos a hacer? By chat. Solo por chat. ¿Sale? Rafita, ¿estamos de acuerdo? Y a veces que sí funciona. Lo que escriban solo lo veo yo y lo que yo mando nadie más lo puede ver. ¿Sale? Ya escogí a una niña. Ahí va. ¿Qué es lo que tiene que dibujar? Le habilito la pantalla. Nadie más puede pintar más que ella. ¿Sale? May, eres la elegida. No digas que puse en el chat. Empieza a dibujarlo. Start to draw it. Todos los demás pueden ir adivinando, ¿eh? ¿Ya viste, May, el mensaje? Va un niño. Va un niño. Vas, Rafita. Los niños también, ¿eh? Chicas, chicos, abran su micrófono y díganme qué es. Un gato. What? In Spanish? Un gato. In Spanish? Gat. Very good. Rafita no lo hizo. Va de nuevo. Ya vimos, ese fue el ejemplo. Stop. Exactly. Very good, May. Again. I am going to choose one boy and one girl. Ambos deben empezar a dibujar al mismo tiempo, cuando yo les diga. ¿Ok? Va para Atsiri. Atsiri, espera. Ahorita que yo te diga. Ahora con la lámpara. ¡Listo! Adelante, Osmar y Atsiri. 1, 2, 3, let's go. No lo digan en voz, no lo digan en voz, en chat. Adivínenlo por el chat. ¿Una pelota? Atsiri. ¿Puedes pintar en la pantalla? Un gato. ¿Quién un gato? Va a ponerle un tache porque dijimos que por chat. By chat. La respuesta. Ya habían ponido cat. Exacto. Solo por chat las respuestas. Si lo dicen, lo ha hablado. Va. Atsiri and Rafita. 1, 2, 3, let's go. Ok. Osmar. ¿Dónde? ¿Por qué no estás dibujando?
¿No han adivinado el animalito o la palabra que te dije? En el chat lo estoy leyendo, ¿eh? Okay. We have two circles. We have two circles. What is? Only circles? Remember, only at City and Osmar have to do the draw. And all of them, all the rest have to guess out what is. Okay? Try to do it. At City, come on. By chat. Por el chat, traten de adivinar qué es lo que está haciendo los niños y las niñas por chat. Rafita, ya no es tu turno de pintar. ¿Ponemos tache a los niños por no seguir reglas? Rafita, borra tus flechitas. Osmar, creo que no se entendió. ¿Qué más a Tsiri? ¿Qué más le falta a ese círculo? Ya no puede ser Cat porque ya lo hicimos. Ok. Come on. ¿No? A Tsiri. Osmash. Ok, ahí va Osmar. A ver qué está haciendo Osmar. Look at that. Look Osmar's draw. No se puede. Y no sé qué pasó en mi computadora. Oh. Y bueno, otro intento. El de los niños sí se estaba viendo. Víctor, tengo dos dispositivos conectados tuyos. ¿Cuál es el bueno? Es que en el chat no me deja la computadora escribir. Ah. Y entonces mi mamá en el teléfono. Ah, muy bien. Excelente. Entonces te dejo los dos. Ya me había cansado. Osmar, ya lo estás logrando, ¿eh? Y nadie ha adivinado. Sí. Yo ya le puse en el chat. ¿Qué creen? Ya adivinó alguien. El primerito que lo adivinó. Stop. Alguien ya adivinó. Wait a minute. Gracias por decirlo, Víctor. No. Lo dijo Ian. What is Ian? What is Ian? Lion. Lion. Very good. Pues como adivinaron los niños, the point is for the boy. Sí, también lo dijo Leo y Maple Tiger. Could be. Yes, very good. Now, other one. I choose to Estefanía. Espera, Estefanía, ¿puedes pintar en la pantalla? Ok, Estefanía, no lo hagas hasta que yo te indique, ¿va? You have to draw. Ahí va. Ya te lo mandé, Estefanía. Y Leo. Where are you, Leo? Ah, Leo is here. One. Two. Go. Three. Yes, go. Ambos empiecen a dibujar lo que les puse en el chat. Estefanía. ¿Ve que es? Estefanía, ve. ¿Qué está en el chat? Ajá. ¿Qué nombre está en el chat? Y ya lo empiezas a dibujar. Yes. What word? ¿Qué palabra puse ahí? Intenten dibujarlo. Ahorita escojo otros dos. Come on, hurry up. Yo creo que es un gato. No, ya no. Ya gato ya no. Ya lo hicimos. ¿Un perro? No. A ver, vamos a esperar. Estefanía ya empezó. Estefanía ya inició, ¿eh? Chat, respuestas por chat. I don't know. Es Estefanía's think.
Traten de adivinar qué es lo que está haciendo. ¿Un árbol? Ay, don, dijimos que por voz no. No, Atsiri. No, no es eso. Pareciera, pero no es. Ok, let me see. Ah, vean el de Leo. Tienen la misma palabra, ¿eh? Y vean qué diferente perspectiva y de dibujo hacen. Oye, le puse en el chat, creo que sí es. No, tampoco. No. otra actividad difícil, ¿eh? Que fue dibujar. Stop, ya lo dijeron. Stop. Lo dijo Alison May. La última, la segunda palabra que pusiste, May. ¿Qué dijiste? Flower. Flower. And the point is for the girl. Eso ya lo puse en el chat. Ya lo pusiste, pero fuiste el segundo. Dijimos que son los primeros que lo digan. Very good, Victor. Pueden poner colores claritos. Claro. No se ve bien. Hágale caso a May, ¿ok? Other, only two more. Dos más. Y empecé, y seguimos trabajando. Otra actividad padre y difícil, ¿eh? Ok. I choose Adrián. Adrián, ¿puedes pintar en la pantalla? Adrián. De niñas. No tengo nada. No tengo el lápiz. ¿No? Ok. No, no. Mauri, ¿tú puedes pintar? Sí, pero el problema es que no puedo. Ok. Es que no me aparece el lapicito también. Ah, ok. Víctor. Tú sí puedes, ¿verdad? Sí. Estás. Víctor, ahí te va tu palabra. Tengo poquitas niñas, entonces vuelvo a seleccionar a May. Y ahorita vamos con Atsi. Tengo nada más tres niñas. ¿Sí? Ok, Víctor. No, a mí no me parece. Voy, ahí voy, todavía no le escribo. No me parece. Mírame. Vamos a ver si entendemos la palabra que te voy a poner, ¿eh? Víctor. May. ¿Ya te apareció, Víctor? Sí. ¿Cuál es? No tiene H, ¿eh? Aguas. Aguas. No, aquí va. No. One, two, three, go. Go. No digan. Ok. Alison May. Víctor, who is the first in the chat? Respuestas en el chat. Answers in the chat. Very good, May. Misma. Ian. Estar en el chat, se me traba el chat. Sí, ya dijeron que Ian. Ya dijeron las respuestas. Stop. Ian, what is the answer? Three. Eso fue lo más tuyo, three. Exactly. Very good. I know, sorry. That is not for the girls, it's for the boys. Sorry. Ya me había emocionado. Okay, guys, very good. The sí, yo winners, no puedo escribir porque se me trabó el chat. No te preocupes, mi vida. De todas maneras, los niños ganaron su punto. Very good. Claps. Claps for the boys, because the boys are the winners. Segundo día consecutivo que ganan los niños. Claps. ¿Les gustó el juego? Los puse en aprietos dibujando, ¿eh? Sí. La vez pasada los puse en aprietos con las palabras y ahorita los puse en aprietos con los dibujos. Estuvo padre. Ok, now let's continue. We already play with this.
Okay. I need that you tell me. Do you remember the story Charlie's Family Trip? Do you remember or you don't remember? ¿Quién sí se acuerda de esta historia? Yes. Yes, do you remember? What happened in the story? Yes. ¿Puedes decir que se acuerda de la historia? Yes, eso va muy tarde. Que un niño se iba a ir a... ¿A dónde? Se iba a ir. Yo sí me acuerdo, Miss. A ver, pero can you tell me? Okay, on vacation. Okay, what is the boy's name? ¿Cómo se llama ese niño? Charlie, okay. And what happened? Charlie. ¿Y qué más pasó? Los padres estaban enojados. Why? Porque uno iba a ir a la playa y otro al museo. Ah, okay. A la ciudad y al museo. They wanted to go to different places. Sí, pero querían ir juntos a la playa y el papá que y mamá quería ir al zoológico, al museo. Okay, very good. The parents of this boy, what is the name of this boy? What is the name of this boy? Charlie. Okay. Charlie's parents wanted to go to different places. That's right, they started to fight. But look at this picture. Is Charlie sad? Is Charlie sad? Look at that. Look at him. Is sad? Is he sad? Is he sad in this picture? No, he isn't. Yes. No, listen. Can you help me to underline the correct answer, please? Can you help me to underline, to select? Could you help me to select what is the correct answer? Is Charlie sad in that picture? No, he is. Very good, May. Very good, Ian. Excellent. Now, we are going to try to remember the story because I need that you try to do it. Okay? Now, I have other pictures. Look at that. Did they go to a museum? Like the family went to a museum? The mom, dad, and Charlie went to a museum? True or false? False. Could you help me to underline, please? Could you help me to underline? Thank you, May. They didn't go to a museum. Very good. Now, other picture, other question. Try to understand the questions, right? The other question. His father worked in a beach. Does Charlie's father work in a beach? ¿Qué entiendes con esa pregunta? Does his father work in a beach? El papá de Charlie trabaja en una playa. Me están diciendo que sí. ¿Sí trabaja en una playa? No, it's false. Very good. Does his father, well, Charlie's father doesn't work in a beach. Traten de identificar qué dice la pregunta. Okay, thank you. False. Completely false. Thank you. Continue with the other question. Try to understand. Okay, let me check. Charlie's pet. It's a cat. Charlie's pet, it's a cat. False. Oh, sorry. It's false. Excellent. What is his pet? What pet does he have? What kind of pet does he have? Dog. A dog. Excellent. So it's false. Very good. Continue. Were they at the city? In this picture, were they at the city? Trata de entender la pregunta. They weren't. Yes, they were or no, they weren't. Can you help me to underline? No, they weren't. Excellent at city. No, they weren't. Vean ese dibujo. ¿Estaban en la ciudad? No, they weren't. Where they are, where they were?
In the beach. They were in the beach. Very good. Continue. Very good. You remember the story. Thank you very much. Okay, let me pass to other slide. To the other slide, okay? What can you see in the story? Do you remember what objects or what items can you see in the story? ¿Se acuerdan qué cosas aparecían en la historia? Can you help me to make circles? For example, I have the city, books, museums, cat, ball, dog, beach, and teddy bear. También el teddy bear, alguien me encerró al teddy bear. ¿También teddy bear? ¿Sí? ¿Había un teddy bear en la historia? No. The teddy bear is not. Books. No. ¿Verdad que no? ¿Sí había un teddy bear? Sí, había un teddy bear, Grammy. Yes. Okay, we are going to check. Wait a minute. Stop. We are going to remember the story. Only the pictures. Only the pictures. Look at this. It's here. Look. This is the story. Okay, let me move. Okay. Look. We are a detective. Look. Is there a teddy bear? Is there a teddy bear? ¿Ya lo vieron? Sí. It's here. Sí. Está atrás, sí. Ya ve. Excellent. And books? Yes, very good. Yeah. You were the only one that you checked that detail. Fuiste el único que se acordaba de ese detalle. Okay. Other, look at the pictures. Vean los objetos. También no seleccionaron esto. Look. What are these? ¿Qué son? Books. Ah, y nadie. They are books. No. Okay. I guess, you have to be very, very, very careful with the objects that you can see. So, the city, ¿también la ciudad aparecía? ¿Alguna ciudad aparecía en la historia? Yes. Yes. The books? Yes. The museum? Yes. A cat? ¿Aparecía un gato? No. No, no aparecía a cat. A ball, yes. A dog, yes. A beach, yes. And a teddy bear, yes. Excellent. Very good, guys. You are so good. Okay. Now, continue with this. Very good. Listo, apareció menos el gato. El gato no existía. El gato no. That's the only one that not. Very good. Okay, I need that you open your book on the page 134. Vamos a hacer el trabajo aquí en clase. Vamos a tratar de hacerlo para que no tengamos nada de actividades después, ¿ok? Está muy, muy fácil. Hoy es un día tranquilo con esto, ¿ok? I have to write or I have to complete the sentences using these words. The word is beach, city. Careful here. Hay que tener cuidado aquí porque pareciera que están juntas estas palabras. Pero no están juntas. Are two different words. City, conflict or fight, together, and vacation. Son palabras diferentes. Hay que tener cuidado. El libro ahí lo puso muy juntito y no. Así son de palabras diferentes, ¿ok? Miss. Ew. Ay, de astronauta. Yes, porque mi presentación la hice con puro astronautas y del espacio. ¿Les gustó? Sí, a mí. Yo tengo un Lego de Star Wars, ya lo armé ayer y era la nave. Siempre trato de ponerles... Ok, 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 continue, because we have 10 minutes. Tenemos 10 minutos para hacer esto, ok. Number one says, Charlie's family went on
La familia de very good, May. The number one is vacation. So you have to write in the number one, vacation. Excellent, May. Okay, number one, vacation. Number two, his mom and his dad had a conflict. Conflict. Very good. Wow, you're so good. You are so great. Conflict. Excellent. Number three. His father wanted to go to the his father. What is this? Father. Beach. The father. Beach. Okay. The beach. Excellent. Yes, because the father wanted to go to the beach. Excellent. Okay, let me move here. Ah, it's here. Excellent. His mom wanted to go to the beach. No, the mom, his mother. Ajá. The city. Excellent. The city. Great. Okay. In the end, they saw their problem and they had fun together. Very good. Difficult. Very easy for you. Now, I need that you try to say your question. We have to. Okay, let me close your microphones for a while. Thank you. I need that you try to identify, it's very easy, what things you can find on the beach. What objects or what things you can find in the beach? What of these? Ball. Okay, we have ball. To circle. We are going to do a circle with the color that you prefer, right? What is your favorite color? You do it. Okay, we are going to make a circle. The ball. Ah! The map or the calendar, sorry, the calendar, the umbrella, or when you go to shopping. Umbrella. Umbrella and the ball. We are going to make a circle for ball and umbrella. And guess what? ¿Y adivina qué? Eso es todo. Yo no lo veo. ¿Quién no lo ve? ¿Quién no ve? ¿Alguien me puede decir si se ve bien mi pantalla? ¿May? Yo no. Nuestro astronauta. Sí, se ve bien. Yo le pregunto a mis. Del ego. ¿Hay tarea o no hay tarea? ¿Qué crees, Osmar? Yo pedí unos pedidos. No hay tarea. ¿Qué no crees, Osmar? ¿No hay tarea? Acabamos de hacer todas las actividades de hoy. No homework today. Hoy no hay tarea. Y eso que la tengas casi pero si ya le tomé foto, no tendrías que tomarlo. Ay, ya me queda poco tiempo. Titi, como los cambios. Con hola, la idea, entonces, ¿tú por qué la escribes con la? Vaya, me salió. Así de fácil es hoy, así de fácil fue hoy la clase. Jugamos, dibujamos, que algunos ya vi que les cuesta trabajo dibujar. Lo voy a hacer más para que se nos hagamos muy hábiles. Ani, me regalas el libro. ¿Qué te gusta escribir? ¿Por qué, mi amor? Porque me los tengo que acabar. ¿Qué quieres que te regale, no? Chiquitos. Ay, toma, mamá. Chiquitos. De la pantalla, ¿qué le pasa? Ay, yo quiero leer. ¿Pero si ves la hoja del libro? ¿Sí se proyectó? Este es cráneo. Yo también, Osmar. Oye, Osmar, ¿sí se ve la pantalla con el libro, la hoja del libro? Sí, sí se ve. Ah, ok. Yo lo veo porque ya tengo la hoja grande. ¿Ya la escribí? ¿Ya la escribiste, Osmar? Sí. ¿La escribiste en tu libro? No, ¿cuál? Excelente.
Eso era todo el día de hoy, así de fácil. Todavía no quites la página. ¿Qué pasó, May? Uno, y anda palabras dos. ¿Cuál va? ¿En cuál? En la dos. Desconéctame si quieres porque. ¿En la dos? En la ya acabamos y solo es actividad 1. ¿En la actividad 1, mi niña? Uh-huh. Mira, this is the number 1 and this is the number 2. La número 3 dice, complete sentences with your own information. Esta información solo es tuya, no la puedo contestar yo por ti. I want to go to on vacation. What place could you like to go? ¿A qué lugar te gustaría ir de vacaciones? Me lo anotas allí and we finish. Sí, ya acabé, Emil, ya puedes ir a la hoja. You're welcome, May. And that's May I erase? ¿Puedo borrar? Sí, se puede borrar porque ya la hice. Yes, because it's, you are so fast, porque son muy veloces y eso está muy fácil. Ok, no homework today. Any question? Any question? No? Pues, question? El juego a mí se me hizo...